Hola Trade, ¿cómo estás? El día de hoy es 18 de marzo de 2020. Soy en la página de la Bolsa de Valores de Lima. Vamos a entrar a la página de la Bolsa de Valores de Lima. Miércoles 18 de marzo de 2020. Son exactamente las 9 y 11 de la noche. Y bueno, estoy grabando un video para hacer el análisis de una acción de la Bolsa de Valores de Lima. El día de ayer, no. El día lunes hice un análisis de Alicor. El día de hoy vamos a hacer otro análisis de otra empresa muy muy importante. Vamos a hacer el análisis del banco BBVA, okay, Banco Continental. Y vamos a ver cómo inició, cómo terminó y qué probabilidades tenemos para este producto financiero. Muy bien, estoy en la parte de resumen. Okay, estoy en la parte de resumen. El precio de apertura fue de 75. Okay, ese fue el precio de apertura. Y el precio mínimo fue de 2.50. ¿Con cuánto cerró? Cerró con 2.50 y su máximo 2.75. Así que tenemos el precio del BBVA a 2 soles con 50 céntimos. De dónde estábamos, lo hicimos el año pasado, si no me equivoco, a inicios de enero. El análisis también del Banco Continental estaba en 3.10. A ver, déjame verlo. Sí, 3.35. Estábamos en 3.35. Hicimos el análisis. Eso fue en febrero del 2020. Así que estábamos en esta zona de acumulación, este rango lateral. Y después cae totalmente. Bueno, cae por la coyuntura. Y mira cómo cae. ¿A qué precio? Ha caído hasta el 2. C2.50, excelente precio para una empresa de estas características. Estamos hablando de una empresa financiera. Hoy estamos hablando de una empresa financiera. Empresas financieras que generalmente las acciones están por encima de los 5, de los 6 soles por acción. Esta tiene 2.50, así que tómalo en cuenta para una futura inversión. Como puedes ver, vamos a hacer solo el análisis técnico. En la página de la Bolsa de Valores de Lima tenemos esta curva o esta línea que nos muestra el movimiento del precio. Vamos a ir al Investing, que nos muestra obviamente un poquito más y cómo podemos aprovechar este movimiento bajista del BBVA Continental. Banco Continental, como puedes ver, acá está, acá lo tengo. Hizo, como habíamos visto, un máximo en 3.74, 3.74. Listo, después cayó hasta hacer otro máximo en 3.50, 3.50 que lo habíamos visto anteriormente. Cae al 3.45 y de ahí viene la coyuntura. Fíjate todos los gaps que hace, o sea, todos los huecos que hace en el mercado. Y después podemos ver claramente acá que hace un movimiento claramente bajista para después una pequeña recuperación que aparentaba que el precio iba ya a subir, se había detenido el movimiento en 3 soles por acción. Pero de ahí en adelante mira cómo el precio ha caído llegando a su mínimo el día de hoy a 3.50 como precio mínimo para el Banco Continental. Como podemos ver, todavía sigue la conducta bajista, todavía tenemos caídas muy fuertes, todavía sigue la coyuntura, así que habría que esperar un poco a que se forme una vela de acumulación, alguna vela pivote, alguna vela como esta que estamos viendo acá, ¿no? Algunas velas que ya me indiquen que el precio podría caer, alguna vela doji como esta, una vela martillo, una vela de pivote, una vela de cambio que ya me dé otra perspectiva de dónde podría ir el precio. Por lo pronto sigue bajista. Si tú deseas comprar, es un buen precio, como te digo, es un buen precio para una empresa de estas características. Si te das cuenta, en mi caso, bueno, en el caso de Perú, ya que estamos en la Bolsa de Valores de Lima, ¿qué instituciones son las que siguen operando? Son los bancos, son las empresas que distribuyen alimentos y Banco Continental, obviamente es un banco y sigue sus operaciones normalmente. Bueno, no normalmente, pero siguen las operaciones. Tendríamos, tendemos que esperar a mediados de abril
a ver los estados financieros. Recuerda que ya también en el video anterior habíamos visto estados financieros y tendríamos que esperar los estados financieros este primer trimestre, cuáles son los números del Banco Continental. Después de eso ya podemos calcular alguna, o podremos ver una probabilidad, ya sea alcista o seguir en la conducta bajista de esta acción. Muy bien. Como siempre estoy colocando videos, recuerda que debes suscribirte al canal, activar la campana para que YouTube te avise cada vez que coloco un nuevo video. Y si quieres el análisis de otra acción de la Bolsa de Valores de Lima, no dudes en pedírmelo debajo en los comentarios. O también te voy a dejar mi número de WhatsApp para que puedas escribir. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.